Hola, muy buenas tardes. Bueno, seguimos aquí en Dejes TV y bueno, vamos a tener un programa de dossier. Bueno, el día de hoy con un tema muy especial que a muchos chicos de escuelas secundarias técnicas y a muchos adolescentes es de su interés y es de gran relevancia para que se mantengan informados. Y bueno, el día de hoy contamos con la grata presencia de Sofía Suberville. Sofía, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, platícanos un poquito acerca de ti. ¿Tú eres estudiante de mercadotecnia? Sí, así es. Estoy estudiando mercadotecnia en la Universidad Intercontinental y bueno, pues me dedico a eso y también pues soy directora en Expo Vida México. Bueno, como ya la escucharon, es directora de una fundación. ¿Es fundación? Es una asociación. Es una asociación, directora de una asociación. Y bueno, ella me platicaba antes de comenzar el programa. Tiene 20 años, chicos, el cual ustedes se pueden dar cuenta que no importan las edades para que ustedes puedan hacer algo a lo que ustedes realmente les llame la atención, a lo que realmente les guste y les interese, como a ella. Que, bueno, ¿por qué nos puedes decir por qué te llamó la atención el ingresar a esta fundación? Claro, bueno, la historia empieza como bastante más atrás, hace alrededor de unos 7, 8 años, o sea, cuando tenía 12, 13 años, fui a una plática, a una conferencia acerca de este tema que es tan polémico, que es el aborto, y bueno, la plática la dio una persona experta en bioética, y bueno, justo habló como de todos los argumentos de por qué decir sí a la vida. Y desde ahí como que me enamoró de la causa. Y después de eso, no entré al tema, pero después de un par de años, hace 4 años, bueno, no, más bien, sí, desde hace 4 años hasta hace poco, estuve siendo voluntaria en una asociación que se llama Pasos por la Vida, que igual se dedica al tema de vida y era más focalizado hacia la Marcha por la Vida que se organiza aquí en la Ciudad de México, que es justo tratando de opacar un poco la ley y decir que no estamos de acuerdo con esa ley de aborto que hay Aborto. en la Ciudad de México. Bueno, entonces esto de sí a la vida, este proyecto de sí a la vida y este tipo de cosas te llamó la atención desde muy pequeña y de ahí dejaste pasar unos años para posteriormente ya poderte unir a este tipo de fundaciones e ingresar y meterte un poquito más a fondo dentro de todo lo que es este proyecto, ¿no? De, como dices tú, ir no solamente, y no se trata de ir contra la ley, sino realmente como que luchar por algo que realmente a ti te llama la atención y es como una causa y algo realmente favorable, no solamente para ti, sino a lo mejor como muchas chicas o muchos adolescentes a veces se encuentran en el dilema de no sé, embarazos no deseados, violaciones, este tipo de circunstancias en los que a lo mejor no sé, este tipo de fundaciones, chicos, les puede, como aquí nos puede decir Sofía, los puede apoyar para que ustedes puedan tomar decisiones diferentes, ¿no? Y ver y tener unas perspectivas de otra manera, ¿verdad? Claro, así es. Justo el tema a mí que también me mueve mucho es este tema de, pues, que las chicas realmente somos pues, casi el primer objetivo y las primeras víctimas, bueno, la segunda, claro, después del bebé, del aborto, porque tiene muchísimas consecuencias que muchas veces, pues, no se nos comunica como debería. Y bueno, algunas instituciones que ayudan a la mujer pues a las chicas más que nada, incluso a pues también mujeres más grandes que están, perdón, en situación más delicada del aborto, o pues sí, de un delicado embarazo. Y está Vida que da vida, BIFAC, Yoliwani, Fátima AC, Materfilius y entre otras, que de verdad hay muchas instituciones que se dedican a dar un apoyo muy integral a la mujer y a las chicas que se encuentran en esta situación. Bueno, entonces digamos que en este tipo de fundaciones pueden llegar chicas o personas o las mujeres a pedir apoyo, por ejemplo, si están embarazadas y son, no sé, adolescentes o ya están un poquito más mayores, pero están embarazadas y no saben si realmente tenerlo o no. Las fundaciones las apoyan, les dan orientación para dar opciones a no abortar, sino a tener otra opción de vida. Poder darlo, no sé, en adopción o darles motivación para darles fuerza de que ellas realmente pueden salir adelante. Claro, totalmente. Por esto mismo es una ayuda muy íntegra, por lo menos un par de instituciones que yo conozco cercanas, que es
Mater Filius y Fátima AC no solo dan un apoyo de tenemos una casa, vente, sino es un apoyo psicológico, porque incluso pues finalmente es una situación muy fuerte el decir, oye, estoy embarazada y no sé qué voy a hacer. Entonces el apoyo es psicológico, incluso les enseñan algunos oficios que les pueden ayudar, por ejemplo, bordar, y eso ya venden algunos productos que ellas bordan, entonces con eso ya se van creando un ingreso y con eso ya pueden mantener a ese bebé que viene en camino. Y pues sí, muchas otras cosas, les ayudan a terminar sus estudios, o sea, de verdad es una ayuda muy, muy padre. Yo creo que esta información es muy importante y aparte muy, muy, muy básica, no sé cómo llamarlo, muy fundamental, porque realmente hay, como dices tú, a veces se brinda muy mala información, o hay información que a lo mejor nosotras como mujeres, no importa la edad, pero mujer, con nosotros como mujeres no la sabemos. Por ejemplo, a lo mejor sabemos que hay fundaciones, sí, pero no nos tomamos dar un paso para tomar información y realmente averiguar cómo esas tipo de fundaciones te apoyan y decir, bueno, a lo mejor, como dices tú, tengo la idea de una fundación, pero no, el punto es que sepamos, nos informemos y averiguemos de qué manera esas fundaciones nos pueden, son. Ajá, nos pueden ayudar. O sea, por ejemplo, dices tú, te enseñan algún otro oficio y de ahí pues, no sé, obtener ganancias. Yo no sabía, o sea, sabía que sí les enseñaban algún oficio, pero no tenía la noción de que, por ejemplo, si chicas estudiaban, les ayudaban a terminar sus estudios. Eso, sí, la verdad, sí, sí. Por ejemplo, yo no lo sabía. Y es muy importante para los adolescentes, que ahorita, así como se ha desarrollado la sociedad, ha sido una variante muy extrema de embarazos, muy prematuros, porque a chicos de secundaria, de prepa, se dan muy, muy propensos. Entonces yo creo que aquí es algo que a las chicas y también a los jóvenes, como dices tú, también a los papás, es una información que les debe de servir bastante, y a toda la sociedad, para mantenernos informados. Sí, claro, de verdad es algo que va pues enfocado a todos y que finalmente se afecta con un solo aborto, se afecta a toda la familia. O sea, de verdad no es como una decisión de solo una persona, sino para ese bebé se necesitó de una mujer y de un hombre, de una niña. Exacto. Y un niño, y también los papás se van a ver afectados, los hermanos de esos chicos también se van a ver afectados, y así es una cadena. Es una cadenita, ¿no? Que el hermano ve las acciones que toma el hermano, sí, claro. O a lo mejor entre hermanas, ¿no? Que entre ellas se tienen confianza y se platican, ¿qué hago, no? Que a veces chicas que no tienen la confianza con su mamá, chicas si no tienen la confianza, como ya nos dijo Sofía, pueden acercarse a estas fundaciones para que realmente las orienten y las apoyen. O sea, a lo mejor te ha tocado ver algún caso de alguna chica que se acerca a la fundación y pida apoyo para que hablen con sus papás, o algo así te ha tocado ver. Claro, bueno, en realidad yo llevo muy poco tiempo en Expo Vida como tal. Pero sí, en Expo Vida lo que hacemos es una exposición que demuestra cómo es el inicio de la vida. Entonces me platicaron de un caso de que se llevó a un lugar la exposición y justo al poco tiempo, me parece que al mes, una chica se embarazó y mandó un mensaje a las redes sociales de Expo Vida, por Facebook me parece, agradeciendo que llevamos la exposición y ella la pudo observar, porque en esa ocasión pues ella pues no estaba suficientemente estable como para tener un bebé, pero dijo, no, pues un bebé es cosa aparte, o sea, sí, mi sí, cuerpo sí. Es mi cuerpo, que sí. Justo es luego lo que dicen, mi cuerpo, mi decisión, exacto. Pero, o sea, ella dijo, okay, ese es mi cuerpo y el bebé es su cuerpo, entonces voy a decidir tenerlo y cuidarlo y amarlo. Y esa es una opción muy, bueno, ya muy propia, ¿no? Como dices tú, a veces no solamente, o sea, somos un poco egoístas también como mujeres, porque no pensamos solamente en la personita y al momento de las consecuencias que tuvieron nuestras acciones, y al final de cuentas yo creo que no tienen la culpa, ¿no? Sino a veces
no tomamos en cuenta todas las consecuencias que pueden venir, que es, por ejemplo, si estás estable con tu pareja o no, qué edad tienes, la relación que llevas con tu papá, con tus papás, no sé, tus hermanos, de cómo es la vida de la pareja, si es que tienes pareja, si tienes el apoyo, ¿no?, de la pareja, ¿no? Porque hay ocasiones que a veces las chicas no cuentan ni siquiera con el apoyo de la persona con la que hicieron la acción y pudieran, no sé, sentir más apoyo, ¿no? Y recuerdan a sus papás, y a veces los papás reaccionan de una manera, no sé, depende, favorable, o a veces hay papás que de plano, hay chicas a las que sí les toca recibir como una patada en el trasero por parte de sus papás, y es ahí donde realmente estas fundaciones apoyan mucho a las mujeres. Sí, claro, y de verdad tener esa parte tan importante de los papás, de verdad estar enterados, porque yo creo que ninguna mamá, ningún papá obligaría, bueno, no obligar, sino pues presentarle la opción incluso de que aborte a su hija si sabe de verdad de qué se trata el aborto como tal. Yo creo que los papás también deberían de informarse junto con sus hijos, ¿no? Para poder darles una mejor noción de todo lo que es este tema, que es bastante amplio. Entonces, bueno, veo que traes aquí, ella nos trae una figurita. Sí. Es un bebé muy, muy pequeñito. No sé si lo puedes mostrar a la cámara para que pueda hacer close-up. Aquí está. Este es un bebé de 12 semanas. Y a las 12 semanas es el tiempo que está permitido legalmente el aborto. Legalmente el aborto aquí en la Ciudad de México. Y bueno, muchas veces yo literal agarré mi computadora y googleé así como aborto 12 semanas, y en las páginas algunas del gobierno y otras de instituciones que se dedican a abortos te comentan que a las 12 semanas pues es un cúmulo de células, un producto de un embarazo, que son puras células, y de repente pues presentamos este modelo que está científicamente y hecho por médicos, o sea, que tiene 12 semanas, ya está prácticamente todo formado, físicamente ya tiene sus brazos, sus piernas, sus pies, todos los dedos ya están, o sea, no es como que sea un pececito o algo así, sino ya tiene sus dedos, sus orejas, sus ojos, toda su cara ya está prácticamente formada, y también internamente ya tiene casi todos los órganos internos completos. Me parece que también ya, o sea, cuando ven ultrasonidos es cuando mejor se ven, porque ya está como muy formado, pero sigue pequeño, entonces como que permite observar mucho mejor en el ultrasonido cómo se mueve, cómo se rasca, cómo le da hipo. Los latidos de su corazón incluso. Sí, los latidos del corazón comienzan desde, me parece, 16 a 22 días de la concepción. Wow. Sí, rapidísimo, rapidísimo, o sea, crecen de volada. Sí. Así como crecen en el útero, crecen toda la vida, de volada. O sea, ves están súper enormes los pequeños. Bueno, pero yo te agradezco por habernos acompañado y brindarnos un poco de tu tiempo en este programa especial. Gracias. Acerca del aborto y sí a la vida. Y espero que no sea la primera ni la única vez que nos acompañes a realizar un programa especial para la comunidad de escuelas secundarias técnicas, y no solamente para los chicos de escuelas secundarias técnicas, sino a todos los que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube y a todos los adolescentes, para que se informen realmente de todo este tipo de cuestiones y no tomen unas malas y falsas decisiones y falsa información que a veces el internet brinda y tú te dejas llevar. ¿Verdad? Claro, muchas gracias a ustedes, y les repito las redes sociales de Expo Vida, que sí, por favor. Estamos en Facebook como Expo Vida México, en Twitter como @ExpoVidaMX, y mi correo es sofia@expovida.mx. Y de verdad, cualquier duda, cualquier consulta, adelante, con toda la confianza, y pues sepan, chicos, chicas, que no están solos y que si tienen al bebé, o sea, jamás se van a arrepentir. Bueno, ya lo dijo ella, entonces nosotros te podemos localizar en estos datos que nos acabas de dar. Sí, así es. Entonces, si tienen alguna duda si llegan a ver nuestro programa, pueden contactar a la fundación, pueden buscar a la fundación en Facebook, ya lo dijo ella. Y bueno,
muchas gracias, Sofía. Gracias a ti. Repito, muchas gracias. Espero que no sea la primera, sino otra vez que nos puedas acompañar para seguir con este tema. Y si no es este tema, otro tema dentro de lo que manejen dentro de la fundación, otros apoyos, para que nosotros los podamos difundir y los chicos puedan mantenerse informados, ¿verdad? Claro. Digo, más bien, no solo los chicos, sino toda la sociedad y toda la comunidad, ¿sale? Bueno, yo me despido. Yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Seguimos al ratito con más programación. No te despegues. No me puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, quien nos presta las facilidades para la realización de este y otros programas, tanto en radio como en televisión. Yo te agradezco. No te despegues. Gracias, Sofía. Y aquí es DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Adiós.